pasar con la reforma energética? ¿Va a morir en la Cámara de Representantes con este nuevo comité? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos. Por eso hemos invitado al presidente y el representante, ¿verdad? Jesús Santa Rodríguez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros jugando pelota. Buenas tardes a todos. Y al senador Ramón Luis Nieves, que estuvo a cargo de todo, ¿verdad?, este análisis en el Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y saludo al público que nos está viendo. ¿Esta reforma tiene futuro o está nati muerta? Tiene futuro. Yo creo que lo peor que le puede pasar al país es que no se reforme el sistema energético del país, que hace desde 1941, necesita un cambio de dirección, de enfoque y de nuevas prioridades. Esta reforma energética del Senado, ¿en qué por ciento usted está en desacuerdo? Pues mira, ¿usted está de acuerdo en casi todo lo que aprobó el Senado? Así como ha dicho el señor gobernador y el mismo presidente de la Cámara y del Senado, yo creo que más del 90% del proyecto no hay ningún tipo de issue o discusión. Pero como decíamos ayer, ¿cuál es ese 10%? Y ese 10, quiero aclarar que no es que haya mucha discusión, es que hay unos aspectos posiblemente de dudas o inquietudes que poco a poco hemos ido aclarando. De hecho, el mismo día que se crea la comisión, yo estuve en la oficina del compañero senador bebiendo café y hablando del mismo proyecto, porque creo que hay un ánimo de entenderlo un poco. De hecho, quiero también traer que la Cámara tiene que hacer su trabajo legislativo de ese proyecto, tiene que verlo, estudiarlo, y en la medida que haya una enmienda para mejorarlo, pues así será. Pero se dijo que de un principio había consenso, que había diálogo. ¿Qué fue lo que pasó en el trayecto? Bueno, ¿qué fue? Yo siempre he tenido diálogo. Ramón, ¿quién lo puede corroborar? ¿Qué pasó? Sí, yo lo que creo es que he aprendido en este año y pico de legislador, que un senador, de que el proceso legislativo no acaba en un día. Hay gente que yo escucho siempre haciendo sentencias finales como: no va a pasar tal proyecto, no hay consenso, no se hablan, y termina siendo ley. Yo tengo unas experiencias personales sobre el tema, ya recordarán una de ellas. Si los 3-8 no pasaba, y mira, es ley. Y de hecho, un día vamos a hablar de eso, porque ya están surgiendo los casos. Para los que decían que era un problema que yo me inventé, ya están subiendo los casos. Pero eso sujeta a otro programa. Otro día. Pero mira, en cuanto a reforma energética se refiere, hay un buen ánimo de diálogo, como dijo el representante. Yo me senté con él, el mismo día lo nombraron, para comenzar a dialogar. Ciertamente hay unos conceptos que hay que aclarar. Por ejemplo, claro, el primero: esto es un proyecto de privatización. Eso es un cuco, eso no es así. Aquí no estamos privatizando nada. Es más, el mejor argumento en contra de la privatización es que ¿quién va a comprar una entidad que debe 9,000 millones de dólares y pierde 300 millones de dólares anuales? Yo creo que el asunto está ahí, senador, en lo que se define que como privatización. Uh-huh. Cuando se habla de privatización, unas personas entienden que es convertir la corporación pública en una corporación privada, y otras personas entienden que privatizar es ir segmentando acciones o trabajos que hace la corporación y entregándolas a manos privadas. Por ejemplo, AES y Ecoeléctrica. La pregunta es, ¿eso es privatizar para por ustedes? Eso es un concepto de privatización. Si tú, hay un tercero. Y si tú dices que es privatización, pues ya la autoridad está 30% privatizada. Para usted no, eso es, no es correcto. Para usted no, no es privatización no. Tener cogeneradora. Pero yo no creo que sea un issue mayor eso. O sea, en la medida que la autoridad puede lograr un convenio, un acuerdo con un tercero para brindar parte de su necesidad y que ambas partes ganen, porque en este caso obviamente una generadora que tiene una ganancia, pero la autoridad obtiene una energía más barata, yo creo que eso no es malo, al contrario. ¿Y eso es lo que se abriría si no se cumple con las métricas y con las...? Eso es una de las recomendaciones que hace el proyecto. Es abrir ese abanico. Ahora mismo, de lo que se está hablando de la planta de Aguirre, prácticamente es una APP, lo del muelle. En el caso de la telefonía en Puerto Rico, lo que ocurrió en la década de los 90, a finales de los 90, que se libera el mercado de las telecomunicaciones y se abre la libre competencia, ¿eso fue bueno para el pueblo de Puerto Rico? Bueno, yo creo que la mejor muestra de que fue bueno la apertura a ese mercado a libre competencia, eso lo atamos con otro tema de este proyecto de reforma energética, es que mira las ofertas que ahora hay compañías que están diciendo ni siquiera tu contrato te voy a dar, se están matando entre sí ese yo creo que es de los únicos que se beneficia al consumidor. Sí, es más, Alex, yo creo, me atrevería a decir que es de los únicos espacios del capitalismo puertorriqueño donde la libre competencia realmente da como resultado mejores precios para el consumidor. Pero de eso no es que se está hablando aquí. No es de los que se está hablando aquí. Porque si no estarían abriendo la puerta. Qué bueno que lo trae. La generación, lo que están, dicen ustedes, bueno que es la generación, no la distribución de la electricidad. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a lo de Telefónica. Claro. Uh-huh. Aún así, entiende que las métricas están bien, porque todos los planteamientos es que esos números que se le han colocado, esas metas a la autoridad, yo creo que no son...
Eso es parte de la revisión del proyecto. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí podría haber cambio. Lo que pasa es que si queremos nosotros poder calcular qué tan eficiente es una entidad, tú tienes que tener unas métricas. Según. Si en el proyecto entendemos que se tienen que legislar o ser un poquito más específico o delegar a una entidad que lo haga, hay que hacerlo. Pero tenemos que hablar de métricas, porque ¿cómo yo puedo evaluar si vale la pena o hacer un trabajo adecuado la autoridad o no lo hace si no hay algo que lo mida? Ahora, siguiendo la línea de Guardiola, ¿sabe? Esos son los cambios que se van a hacer en esta medida. ¿Cuáles son esos cambios que ustedes tanto dialogaron con ese estamos cafecito? En el proceso de evaluación del proyecto, obviamente, pero esto es bastante abarcador. Pero son 176 páginas. Pero tiene que haber un punto que usted dice, espérate, desde el principio, esto hay que cambiarlo para lograr un acuerdo. Mira, una de las cosas que yo te puedo decir es que aquel tipo de lenguaje, si alguno, que pudiera interpretarse como que se va a privatizar, esa área hay que tocarla. Por ejemplo, no la comisión con eso. La comisión reguladora. Pues mira, si me permite, eso es un tema porque lo quiero atar eso a lo de la telefonía. Eso es una de las píldoras venenosas. No necesariamente, porque inclusive yo he oído gente de la autoridad, gente inclusive de la Unión, de Lutier, diciendo que es necesario alguien que regule. Pero si está atado o no a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Eso es un hecho que hay que discutirlo. Hay varios factores. El compañero me decía que él entendía que era conveniente tenerlos separados, dado el volumen de trabajo inicial que tiene esa junta. Hay otras personas, siguiendo ejemplo en los Estados Unidos, que dice que en un momento dado pueden estar unidas con otros mecanismos de regulación en otros aspectos de las utilidades. Y de hecho, y partiendo de lo que dice el representante Santa, y atándolo a lo que estamos hablando de telecomunicaciones. La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones se crea en el 96 y tiene una tarea bien grande de trabajar con una realidad regulatoria que estaba cambiando. Y años después se privatiza incluso la telefónica y después vienen los desarrollos grandes de los celulares, internet, etcétera. Pero estaba solita. Y ese papel que jugó la Junta, incluido también todos los litigios que hubo que abrieron el mercado de telecom, era importante que esa Junta estuviera sola en ese momento histórico. Ahora posiblemente sea una buena oportunidad para, tú puedes considerar unirla. Ahora bien, lo mismo pasa con energía. Por lo menos en los primeros años de esta junta, de esta comisión, es importante, desde el punto de vista del proyecto del Senado, que tenga esa comisión obsesionada con el tema de energía, con fiscalizar a la autoridad para que haga su trabajo, que es lo que no ha hecho hasta ahora, que trabaje con los convenios, si se van a hacer de energía, y quizás eventualmente se podrían unir. Eso es, eso es lo que vamos a discutir. Eso se puede negociar. Yo estuve leyendo el sustitutivo durante el día de hoy y no sé si esta es una de las bastante cosas grande. Que no está así. Son cerca de 200 páginas. 179 páginas. Correcto. Que son. Hay una parte que habla de que si la autoridad no cumple en determinado tiempo con esto, se abre el mercado a la libre competencia. Sí, pero, ¿qué significa pero cuidado eso? Exacto. ¿Qué significa? Eso es, ¿se abre el mercado para que la autoridad compre y me venda a mí o para que distintas compañías yo pueda contratar directo con ellos y se le pague un fee a la autoridad por yo usar su servidumbre? Eso es una gran pregunta que también la estaba trabajando aquí, Luis. Vamos a aclarar este punto de una vez y por todas. Lo que se dice es, se va a crear una comisión de energía fuerte que le va a decir a la autoridad, me tienes que someter un plan para ver cómo tú vas a producir energía más eficiente, más limpia y más barata. Si ese plan no está a satisfacción de la autoridad, la comisión ordenaría que se abriera un proceso competitivo para recibir propuestas, un request for proposals, RFP, de distintas compañías que quieran generar energía y vendérsela a la autoridad. Eso no es algo nuevo, porque como hemos hablado, ya el 30% de la energía la generan empresas privadas. Pero la competencia, entre comillas, termina cuando se escoge la compañía, porque ahí se otorga un contrato, se fijan unos precios y se acabó la competencia, como quien dice. O sea que no es una libre competencia pura de tener distintas compañías compitiendo como en telecomunicaciones. Eso no es lo que se está buscando y no es lo que ve el proyecto. Yo tengo una pregunta y de verdad que yo creo que la voy a introducir ahora y posiblemente no dé tiempo a contestarlo. ¿Hay algo en este proyecto? Está con una bomba. ¿Hay algo en este proyecto que despolitiza a la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque aquí todo el mundo que habla de la autoridad dice que aquí están el bando de ustedes y el bando del Partido Nuevo Progresista, básicamente turnándose el poder y el control de la autoridad dependiendo quién gane las elecciones. Y que eso drena las finanzas de la autoridad, porque las decisiones no son por mérito, no son por el bienestar de la corporación, son por intereses políticos, partidistas en una gran cantidad de casos. ¿Hay algo aquí que elimina eso? Bueno, yo te diría que, en primer lugar, el proyecto incorpora. El proyecto más importante que sometió el gobernador está incorporado en el sustitutivo. Y nos enfocamos en la Junta de Gobierno.
En la Junta de Gobierno ha habido muchas críticas en el pasado, incluso cuando en la campaña hubo críticas, etcétera. Y vamos a abrir esa junta, va a haber unas métricas de transparencia, unas órdenes y unos mandatos para que sus negocios se den de cara al sol. Pero esa es la cúpula. Estoy hablando de la totalidad de la corporación, a todos los niveles, senador. Aparte de las reformas energéticas que estamos haciendo, y esto me consta, la autoridad también está haciendo unos análisis internos de gastos y está tomando unas decisiones. Yo creo que por el momento yo creo que se puede confiar en que dentro de ese análisis se va a despolitizar. Quizás ir un poco más. La autoridad la va a seguir dirigiendo Energéticos Populares y Estadistas Energéticos. Yo creo que es problema político, un problema de todo el país, todo el gobierno. En todas las agencias. Quizás estamos con el issue de la autoridad, pero la politización se ve en otras corporaciones y en el gobierno. Hay una ley federal que prohíbe esto. No puede haber una ley estatal que prohíba estas actividades. A eso voy. Yo creo que el país está buscando eficiencia, no solamente en la autoridad de energía eléctrica, está buscando eficiencia en el gobierno. De hecho, nos pica eficiencia a nosotros los legisladores. Y en ese contexto tenemos que ir trabajando legislación. Y más que legislación, es que nosotros los políticos no politicemos más el gobierno. Yo creo que esa debe ser la clave. Pero hay algo en ese proyecto, esa es la pregunta. La realidad es que el proyecto lo que busca es darle enfoque y dirección a la autoridad de sus objetivos, buscar que sea fiscalizada y buscar que logre el objetivo principal, que es lograr el menor costo posible en energía. Ese es su principal Entiendo enfoque. Entiendo por la respuesta de ustedes que no hay nada en el proyecto que En esencia no es el propósito no es el Pero principal. Se podría agregar, representante. Ya que se está discutiendo el tema. Y se abrió a posibles enmiendas. Se puede agregar, pero yo creo que es un problema más allá de la autoridad. Yo creo que esto va inclusive en el mismo contexto de manejo política. De voluntad política. Pero es un buen punto. Que hay que trabajarlo. Porque eso nos hace mucho daño. Nos ha hecho mucho daño. Además, me voy a atrever a decir una cosa aquí, de ese tema. La Asamblea Legislativa por décadas no ha fiscalizado a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabes por qué? Yo creo que una de las razones. Uno, la económica que tú mencionabas, Alex. Y esto es una admisión. Los dos partidos han cogido chavos de los empleados de la autoridad. Esa es la verdad. Lo segundo, desde que yo me senté en esta silla, todos los compañeros de partido, de paso mi hermano Jesús también, mira, recomiéndame para la autoridad. Claro. Perdóname, o sea, todo el mundo quiere trabajar en la autoridad. Impiden, o quería. Sí, de hecho, a mí desde el principio se me sentaba gente ahí. Seguro. Quiero que me coloquen en la autoridad o en el fondo. Esa es la favorita. Claro. Son las agencias que y mira, esa dinámica, yo creo que son parte de la razón por la cual la Asamblea Legislativa nunca ha fiscalizado a la autoridad hasta ahora. De hecho, a mí me sorprendió cuando comencé estas vistas públicas y me adentré al historial legislativo. Nunca, desde 1941, la Asamblea Legislativa fiscalizó a la autoridad. Entonces, por eso a veces tuve resentimiento de la misma autoridad, de por qué me están trayendo aquí, porque este cuestionamiento es que es nuestra responsabilidad, que la Asamblea Legislativa de los dos partidos nunca ejerció. Y este es el momento que la estamos ejerciendo. Pero esperemos que no sigan estirando el chicle y que realmente se logre algo en la Cámara de Representantes. Va a pasar. Lo peor que puede pasar es que no ocurra nada. Es correcto. Gracias, representante. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias. Y ustedes no se retiren, que Ferdinand Pérez tiene una entrevista con Rogelio Figueroa. No se la puede perder. Regresamos en breve. Y usted puede ver Jugando Pelota Dura a través de la internet. Accese a sistematv.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis sobre el acontecer diario.